todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y a nuestros compatriotas y hermanos que nos escuchen a través de Telesur, en otras latitudes de nuestra América, de nuestro Caribe y en el resto del mundo. Estamos aquí en el salón del Consejo de Ministros Néstor Kirchner, el gobierno bolivariano del comandante presidente Hugo Chávez en pleno. Mujeres y hombres. Y además estamos aquí con los soldados de la patria, los jefes militares de esta patria, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuestro almirante en jefe, Diego Molero, el mayor general, comandante estratégico operacional Wilmer Barrientos, el comandante del ejército, mayor general Alcalá Cordones, el comandante de nuestra aviación bolivariana, mayor general Pérez Escalona, el comandante de nuestra Armada Bolivariana, nuestro almirante Guerra, el comandante de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, el mayor general Romero, el comandante de nuestras milicias bolivarianas, igualmente nuestro querido mayor general González, y nuestro querido maestro del presidente Hugo Chávez, mayor general Pérez Arcay, ¿no? Maestro del comandante Chávez y maestro permanente de los equipos de trabajo bolivariano de nuestro presidente Chávez. Hemos estado aquí, bueno, en primer lugar, hace unos minutos estuvimos recibiendo a los primeros ministros, vicepresidentes, cancilleres, jefes de delegación de 20 países de América Latina y el Caribe, quienes han venido a una reunión extraordinaria propuesta por los propios países hermanos, de Petrocaribe y del ALBA, dos creaciones del genio, de la sabiduría y del corazón bolivariano del presidente Hugo Chávez y del comandante Fidel Castro, hay que decirlo, los dos juntos son impulsores, inspiradores, creadores y constructores de estos dos tremendos instrumentos de trabajo, de integración, de solidaridad, de desarrollo compartido, complementario de nuestro gran Caribe, porque el Caribe, como ustedes saben, toca las costas de Sudamérica, toca todo el oriente, centro y occidente de ese gran mar que lleva el nombre de nuestros pueblos aborígenes, de nuestros pueblos originarios, y toca también las costas de Centroamérica. Y ese gran Caribe parió una organización que ha jugado un papel fundamental para el desarrollo económico y la integración de nuestros pueblos como Petrocaribe. Y el ALBA, que es una organización que cubre a los gobiernos socialistas del continente de tres grandes fachadas, Suramérica, Centroamérica y el Caribe también. Hemos juntado fuerzas, hemos invitado a gobiernos hermanos como el del Uruguay. Hoy el presidente Pepe Mujica llegó, lo recibimos a nombre del presidente Chávez. Está por llegar el presidente Evo Morales, el presidente Daniel Ortega Saavedra, presidente de Surinam, bueno, un grupo de primeros ministros y presidentes, que junto a los vicepresidentes y cancilleres y viceprimer ministro también de algunos países, bueno, conforman parte de una fuerza que en América Latina y el Caribe está permitiendo abrirle las puertas a una nueva época, una época de independencia, de unión, de construcción de los sueños de nuestros libertadores. Ahí tuvimos una reunión en privado, luego se hizo una instalación pública, vamos a trabajar el resto de la noche de hoy, mañana desde primera hora. Estamos, en primer lugar, estamos recibiendo su solidaridad, su amor, el amor de los líderes y de los pueblos, porque hoy nuestra relación es de corazón a corazón, de pueblo a pueblo, es una relación profundamente humana, y es la distinción especial y uno de los grandes logros del comandante presidente Hugo Chávez. Si algo ha permitido construir el comandante Chávez en estos años de lucha, son relaciones profundamente humanas entre el liderazgo de nuestro continente y entre los pueblos.
porque los pueblos de nuestro continente perciben a nuestro líder, a nuestro jefe, a nuestro presidente, como un hombre del pueblo, como un hombre profundamente humano, que es capaz de percibir el sentimiento y la verdad de una América Latina y de un Caribe que cada vez se levanta más en su fortaleza y que más temprano que tarde va a ser un poderoso bloque de fuerzas económicas, políticas, culturales, determinante en el mundo que se está construyendo. Ese mundo pluripolar, multicéntrico, conceptos fundamentales del pensamiento político, del aporte bolivariano para esta época del comandante Hugo Chávez. Así que hemos recibido, a nombre de todo nuestro gobierno aquí, mujeres, hombres, civiles, militares, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es pueblo en armas, a estos hermanos del Caribe y a estos hermanos de toda América Latina que se encuentran con nosotros. Esta reunión del Consejo de Ministros estaba prevista para el día de hoy, solamente corrimos la hora, ¿no?, porque teníamos las actividades con nuestros hermanos del continente que nos visitan, y forma parte del sistema de reuniones permanentes del gobierno bolivariano. Un gobierno que está trabajando todos los días permanentemente, hoy con más compromiso aún, porque hemos jurado frente a nuestro comandante en jefe ahora dedicarle aún más nuestra vida, respondiendo a aquella pregunta que nos ha hecho el pueblo y que nosotros hemos reproducido. Nosotros nos hemos preguntado, ¿qué podemos hacer hoy por el presidente Chávez que no hayamos hecho hasta el día de hoy? ¿Qué podemos hacer hoy por nuestra patria en estas circunstancias históricas que no hayamos hecho hasta el día de hoy? Y lo respondemos con trabajo. Aquí están todos los hombres y mujeres, hombres honestos, patriotas, revolucionarios, profundamente comprometidos, hombres todos y mujeres de origen humilde, de los barrios, de los campos, de nuestra patria. Aquí no está gobernando la burguesía, aquí está gobernando un hombre como nuestro comandante Hugo Chávez, que es un hombre del pueblo. Hoy está aquí gobernando el pueblo. Aquí no están sentados los oligarcas, los apellidos de la oligarquía mantuana. Eso se acabó. Aquí están sentados los José y los María, para decirlo de alguna forma. Hombres y mujeres de a pie, que hoy nos ha tocado la responsabilidad de andar, seguir a pie, pero con grandes responsabilidades, de ayudar a nuestro comandante presidente a construir patria. Y afortunadamente, como dijo el comandante Chávez, el 8 y el 9 de diciembre, hace un mes exactamente, tenemos patria y tenemos pueblo, tenemos gobierno patriota y revolucionario, con un solo presidente, que nadie se engañe, con un solo jefe, con un solo comandante en jefe, y se llama Hugo Rafael Chávez Frías, nacido en Sabaneta en el año 1954, un 28 de julio. Ese es el presidente de este país, ratificado, reelecto, que mañana empieza su nuevo periodo 2013-2019, gracias a nuestro pueblo, voluntad soberana de nuestro pueblo. Hemos estado trabajando, gobernando, trabajando con el pueblo, sin pantallería, porque nosotros no gobernamos para la burguesía ni para sus medios. Nos gobernamos para el hombre humilde, sencilla, honesta, para el pueblo de este país, que son la amplia mayoría, todos los venezolanos, ¿no? La orientación fundamental es la protección del que necesita protección, el humilde, que es el, como decía Sandino, que hasta el final, hasta más allá del final. Hemos estado revisando la marcha del plan contra el acaparamiento, del plan de inspección y de lucha contra los especuladores. Pudiéramos decir que en su primera fase de arranque marcha bastante bien, ¿no? Felicitamos al vicepresidente de Economía Productiva, a Ricardo Menéndez, al ministro Loyo, al ministro Osorio, a la ministra Emé Betancourt, a los compañeras de Indepave, Sundecop, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, a los consejos comunales, porque ya vamos ahí paso a paso, enfrentando a los acaparadores y especuladores. Aquí hay diversos componentes, todos vinculados al capitalismo rentístico,
depredador y a la burguesía mercachifla y parasitaria que ha existido en nuestro país. Todos los mecanismos que conducen a los acaparadores y especuladores están vinculados a los capitalistas que desprecian a nuestro pueblo. Unos por razones políticas de sabotear en esta coyuntura y otros, bueno, por razones de carácter económico, son capitalistas, pues, y buscan la máxima ganancia con el mínimo esfuerzo, especulándole al pueblo y burlando o pretendiendo burlar las leyes. Así que hemos dicho, a nombre de nuestro comandante, por instrucciones precisas de él, que vamos con todo, y así tiene que ser. Y saludamos las declaraciones de la Fiscal General de la República, bueno, y de la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, para que coordinemos aún más, porque esta gente que comete estos delitos contra el pueblo tiene que estar presa, así de sencillo. Y tenemos que ir con todo a perseguir estos vicios del capitalismo depredador que, bueno, estamos dejando atrás. Hemos estado revisando también el primer aniversario de la gran misión Saber y Trabaja, fundada por el presidente Hugo Chávez, y todos los planes para consolidar la gran misión Saber y Trabajo como uno de los motores del crecimiento económico y del desarrollo de los planes para este periodo del Plan de la Patria 2013-2019. Igualmente, hemos venido revisando en el transcurso de todos estos días, y vamos a seguir trabajando ahora más tarde con el vicepresidente Rafael Ramírez, las metas de la gran misión vivienda. 200.000 viviendas, se cumplió la meta completa que el presidente Chávez colocó. Ahora la meta para este año 2013 son 380.000 viviendas. Y ahí está la clase obrera, los trabajadores, están los empresarios patriotas trabajando. Y el equipo de gobierno, el presidente Chávez ahí, jugando cuadro cerrado con las metas del presidente Chávez. Hemos venido revisando diversos elementos del Plan de la Patria y todo el proceso de sistematización de los aportes que se han hecho a nivel nacional. El profesor Jorge Giordani, ministro de Planificación, junto a la compañera ministra de Trabajo, María Cristina Iglesias, y un conjunto de compañeros, entre ellos el compañero Jorge Arriaza, que se encuentra en La Habana, pero no deja de trabajar en todos estos temas, junto a la Comisión Central de Planificación. Bueno, estamos articulando un conjunto de elementos ya de la propuesta central del Plan de la Patria, de las metas específicas para cada gran misión, para cada misión, ¿no?, para los 5 objetivos históricos que ha planteado el presidente Chávez. Y eso es un trabajo enorme que estamos desarrollando todo este equipo de hombres y mujeres patriotas que estamos junto al comandante Chávez permanentemente cooperando, colaborando, sobre todo en esta coyuntura que nos ha tocado enfrentar con el amor y el apoyo del pueblo. Como dijo el comandante Chávez en su intervención, que está siendo distribuida a nivel nacional en este hermoso folleto que reprodujo el Ministerio para la Presidencia de la República y el Ministerio de Comunicación e Información, el presidente dijo, afortunadamente él se siente acompañado, y es así. El presidente está acompañado de equipo de hombres y mujeres leales. Cuente nuestro pueblo que aquí hay hombres y mujeres leales jugando cuadro cerrado, absolutamente jurados con el comandante presidente Hugo Chávez. Que esta oligarquía no se equivoque. Jurados y además unidos. Unido nuestro pueblo en sus bases. Unido a las Fuerzas Armadas Nacionales, Nacional Bolivariana y todo nuestro pueblo. Y unida a las fuerzas revolucionarias. Unidos estrechamente. Todos los compañeros y compañeras. Ellos han querido insistir en la campaña de una supuesta división, enfrentamiento entre Diosdado Cabello Rondón, gran compañero y camarada, presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y mi persona, vicepresidente ejecutivo, y han hecho una campaña. Pero bueno, esa campaña ustedes saben siempre coincide. Vocero de las élites de la ultraderecha estadounidense lanzan la línea a través de la prensa de derecha de Miami o esta prensa franquista de España llamada ABC, y ellos salen con su guión como loros a repetirlo. Y los hemos visto ahí, a políticos que están en su etapa de decadencia absoluta, de una derecha que no le plantea nada al país. Ellos han hablado de vacío de poder,
en varias oportunidades para justificar golpe de Estado. Aquí lo que hay vacío de oposición, vacío moral, vacío de ideas en la oposición, vacío de liderazgo verdadero. Eso es lo que hay aquí. Y entonces ellos, que están profundamente divididos por sus intereses, uno representa un grupo económico, otro representa otro grupo económico, ¿no? Por sus locuras, por sus derrotas, derrota tras derrota de esa oposición y esa derecha, los hemos derrotado en golpes, en paros, en contragolpes, en elecciones, en elecciones, en elecciones, en elecciones. Siempre el pueblo con nuestro comandante Chávez al frente los ha derrotado. Ahora entonces tienen el cuentico y nosotros a ese cuentico le respondemos con la verdad absoluta, de unión y de compromiso y lealtad con el comandante Chávez, y además de hermanamiento profundo. Cuente el pueblo de Venezuela con el compromiso más absoluto de todos los hombres y mujeres que acompañamos al presidente Chávez, de las fuerzas revolucionarias, de la garantía absoluta de nuestra unión, de nuestro hermanamiento permanente, dicho y practicado. Es así y así seguirá siendo cada vez más, ¿no? cuidando a nuestra patria y protegiendo esta obra, la obra de nuestro comandante presidente. En este trabajo que ustedes saben que nos ha tocado asumir, ¿no? desde la vicepresidencia de la República y desde el gobierno bolivariano y desde la fuerza revolucionaria, bueno, hemos participado de un debate que se ha dado como se tiene que dar en una democracia, libremente, pues. Cada quien de esta coyuntura ha esgrimido sus tesis. Un debate a veces duro, como fue ayer en la Asamblea Nacional. Felicitamos a los diputados y diputadas patriotas y revolucionarios por la claridad y la calidad de su mensaje que desde el corazón salieron a defender hombres y mujeres, diputados que hacen valer la verdad de la patria con dignidad y con inteligencia en un debate realmente que ha permitido que esta constitución, construido bajo el liderazgo del comandante Chávez y al calor de la participación del pueblo, saliera una vez más al libre debate. Se ha conversado y discutido suficientemente, bueno, sobre el articulado de la Constitución vinculado al inicio del periodo constitucional, sobre los artículos de la Constitución vinculados a la toma de posesión, al inicio y juramentación del nuevo periodo, a el funcionamiento del gobierno central. Y bueno, después de ese debate, donde se han esgrimido distintas posiciones, el Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional ha fijado sentencia. Ha fijado sentencia. Nosotros queremos decir, a nombre del gobierno legítimo, del comandante presidente reelecto por el pueblo venezolano, líder de esta patria, que el gobierno bolivariano acata la decisión de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es palabra sagrada. La palabra y la voz de la sala constitucional. Así lo dice nuestra constitución. Y el que lo tenga en su mano, que sabemos son millones de venezolanos en sus hogares, en sus centros de trabajo, en la esquina caliente de las plazas Bolívar, puede buscar el artículo 335. En el artículo 335 de esta constitución, que conforma todo un sistema, valga la expresión, un sistema constitucional que garantiza la democracia y la libertad de nuestro pueblo y establece las bases para su desarrollo integral, dice, artículo 335, el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Será el máximo y último intérprete de esta Constitución por su uniforme interpretación y aplicación. Será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará
por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia de la República. Así que la sentencia, la decisión de la Sala Constitucional es palabra sagrada. Además es palabra de paz, porque cuando hay justicia, cuando funcionan las instituciones de manera oportuna, veraz, objetiva, apegada a la Constitución y a las leyes, son una fuerza muy grande para la paz de la República. Y nosotros le decimos a todos los venezolanos, aquí está el gobierno del presidente Chávez, para garantizar la paz de la República, la paz de usted, hombre y mujer venezolano, el funcionamiento de las instituciones y que se haga valer esta Constitución. Aquí lo que queda, luego de un debate intenso y creador, es lealtad con la Constitución y lealtad con la patria. Es inaceptable que un grupo de estos políticos de la derecha, que algunos han llamado carcamanes, estos políticos de la derecha estén tratando de malponer a nuestra patria. Esto es un asunto de venezolanos. Y nuestro Tribunal Supremo de Justicia ha decidido en ejercicio de la soberanía de las instituciones en una patria libre y soberana como la que ha conquistado el comandante Chávez bajo el liderazgo de nuestra nación. Así que nosotros llamamos al respeto a las decisiones y somos los primeros en respetarlas, en acatarlas, en hacer un llamado de paz, de tranquilidad a todos, a todas las instituciones. Gobernadores que hemos recibido sus llamadas y han salido públicamente a acatarlas, bienvenido su acatamiento, como debe ser, a la Constitución y sus instituciones. Por la calle del medio, sin vacilación, porque bueno, habría que verle la cara a alguna autoridad, en este caso regional, un gobernador, que salga a desacatar una decisión de nuestro máximo tribunal, que salga a desconocer la existencia del gobierno nacional, habría que verle la cara. ¿Cómo se interpreta si una autoridad regional o de cualquier tipo desconoce el fallo de nuestro tribunal y sale a hacerse eco de esas tesis desestabilizadoras y medio alocadas de que el gobierno bolivariano mañana cesa en sus funciones? ¿Qué pasaría? ¿Cuál tendría que ser la actitud de las instituciones? Empezando por el gobierno nacional, nosotros tendríamos que evaluar a una autoridad de esas características si los reconocemos o no. Y tendríamos que actuar en consecuencia. En consecuencia con todo, pudiéramos decir, el ordenamiento jurídico democrático de nuestro país. Eso lo veníamos conversando con compañeros del gobierno bolivariano, con los mismos gobernadores que nos han llamado, primero en la tarde preocupados porque algunos de estos gobernadores se dejaran calentar quizá las ideas y creyeran que están cerca de la hora loca otra vez y tratar de utilizar las dificultades que hemos tenido con la salud de nuestro comandante presidente para aprovecharse y tratar de desestabilizar el país. ¿Y qué pasaría si una autoridad regional desconoce al máximo tribunal de la República, desconoce la Constitución y desconoce al gobierno nacional? En todo caso, nuestros equipos están trabajando en esos escenarios para tener respuestas, digamos, oportunas, pero muy contundentes, porque nosotros no vamos a aceptar, y esa es la orientación y además la formación que nos ha dado el presidente Chávez, que aquí nadie, porque se crea hijo de la burguesía o representante de la burguesía, crea que está por encima de las leyes y las instituciones y venga a tratar de burlarlo. Ese tiempo del despotismo burgués pasó y no volverá en este país. Y aquí estamos nosotros
que no le tenemos miedo a ninguna burguesía, a ningún apellidito, a ninguno. Nosotros estamos aquí por nombre de nuestro comandante Hugo Chávez, y mientras estemos aquí por su nombre, subordinados a su mando, nosotros no nos temblará el pulso para actuar con la ley, con la Constitución, y hacer que se respete a nuestro pueblo. Bueno, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia hoy leyó para los venezolanos los elementos fundamentales de la decisión. Nosotros los tenemos aquí estudiándolos a fondo porque realmente hace grandes aportes a el constitucionalismo bolivariano de esta nueva época venezolana, porque desarrolla ampliamente los conceptos jurídicos, políticos, institucionales de esta Constitución, que está hecho con la letra del pueblo. Y como decíamos recientemente en un programa con el ministro compañero Ernesto Villegas, esta Constitución, en cualquier página que uno la abra, que la abra el obrero, la obrera, el campesino, el estudiante, la ama de casa, cualquier página que usted quiera abrir, si esta noche la quiere estudiar completa, la estudia. Si quiere estudiar los artículos 231, 233, 235, lo puede estudiar. No es una Constitución hecha para el leguleyerismo, ni por leguleyos. Es una Constitución hecha con la palabra sencilla del pueblo, con la palabra sencilla de un líder como el comandante Chávez. Es una Constitución que no la abra, la entiende. Es una Constitución clara, porque es una Constitución que la hizo el pueblo. La presidenta del tribunal explicó, y seguramente habrá debates en el transcurso de estos días, de elementos esclarecedores. Cuando un sector de la derecha venezolana sostuvo la tesis, y sostuvo la tesis que ellos echaron a andar con objetivos políticos de desestabilización del país, ellos han apostado a desestabilizar este país tratando de aprovechar un momento que nos duele en el alma a todos, que es este proceso que hemos enfrentado con el presidente, que vamos llevando adelante en la batalla, que estamos seguros llegará a puerto victorioso cuando tengamos a nuestro comandante presidente, más temprano que tarde, aquí con nosotros, con los venezolanos. Han tratado de aprovechar estos momentos para una vez más intentar acabar con un presidente legítimo como el presidente Chávez, y con el gobierno bolivariano, y con la revolución democrática y pacífica que ha impulsado el presidente Chávez. Y ellos lanzaron una tesis, y nosotros leyendo esta decisión realmente encontramos más o menos el sustento constitucional, porque parece que algunos de ellos estaban interpretando los artículos sobre el tema de la juramentación, la ausencia temporal y absoluta de la Constitución de 1961. Y alguna gente se preguntará, esto es una cosa loco, pareciera, pero ojalá hagamos un gran esfuerzo comunicacional para que los venezolanos conozcan esta decisión histórica del Tribunal Supremo de Justicia y puedan leer el contenido de los artículos de la Constitución del 61. Constitución que, como ustedes saben, no establecía la reelección inmediata, ¿no?, y que tenía otra normativa para calificar las ausencias temporales y las ausencias absolutas. Parece increíble, pero es así. Es así. La mente de algunas de estas personas, muy vinculadas a esa oligarquía que destruyó este país durante el llamado puntofijismo, se quedó estancada, congelada en la Constitución del 61. Es la única explicación desde el punto de vista de la doctrina constitucional que pudiera encontrarse. Y por eso, muy acertadamente, el Tribunal Supremo de Justicia degrana y desmonta esa tesis no vigente en la Constitución del año 99. Y desarrolla ampliamente todo lo que tiene que ver con el articulado vigente en la Constitución del 99, lo explica
y además establece sentencia clara sobre todos los elementos que están en discusión. En primer lugar, establece que el presidente de la República está en desarrollo de un permiso constitucional dado por unanimidad en la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 235. Y además, que se le dio en su condición de presidente reelecto ya proclamado por el Poder Electoral. Eso es lo primero que parece quedar muy claro en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. En segundo lugar, establece que no se aplican, en este caso, de permiso constitucional, de acuerdo a lo que ha sido nuestra información oficial a la Asamblea Nacional, de que el presidente de la República, por prescripción médica, no va a estar presente el 10 de enero, ¿no? No se aplica ninguna de las causales para calificar ni ausencia absoluta ni ausencia temporal. Eso queda absolutamente claro en la sentencia. Y además desarrolla con mucha claridad los conceptos del artículo 231, que permiten una flexibilidad dinámica desde el punto de vista constitucional para que, presentándose el hecho sobrevenido de que el presidente de la República no va a estar el 10 de enero en la Asamblea Nacional, sea el Tribunal de Supremo de Justicia quien juramente al presidente, ya en uso de sus atribuciones, Hugo Rafael Chávez Frías, reelecto por la voluntad del pueblo, y que se respete la voluntad del pueblo. Esta es una sentencia bastante extensa. Al final establece un elemento sumamente importante para tranquilidad de los venezolanos, sobre todo de los trabajadores y trabajadoras de la patria, de los empresarios también, que en estas reuniones se han acercado a expresar preocupación por toda esta campaña malsana de la derecha. Y digo a los trabajadores porque muchos trabajadores en los ministerios, en los organismos públicos, dijeron, bueno, si es verdad lo que dice la derecha, que el 11 de enero no hay gobierno, si no hay gobierno, ¿quién paga los sueldos? ¿Quién cumple los compromisos? Porque de acuerdo a las tesis de la derecha aquí, el 11, entonces no iba a haber gobierno. Vacío de poder otra vez. Y ellos verían cómo lo ocupan, ¿no? Es una tesis profundamente desestabilizadora y malsana. Bien perversa esa tesis que ellos trataron de venderle al país. Bien perversa. Tan perversa como sus sentimientos y sus intenciones contra la patria y sus actuaciones. Por eso es muy importante, para tranquilidad de toda Venezuela, que se conozca parte del dispositivo de esta sentencia. En el sexto dispositivo dice, en atención al principio de continuidad de los poderes públicos y al de preservación de la voluntad popular, no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del periodo constitucional, o sea, mañana 10 de enero, y la juramentación de un presidente reelecto, se considere, sin que el texto fundamental así lo paute, que el gobierno queda ipso facto inexistente. En consecuencia, el poder ejecutivo, constituido por el presidente, el vicepresidente, los ministros y los demás órganos y funcionarios de la administración, seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa. Así que esto es una sentencia muy completa que debe ser conocida, estudiada y sobre todo acatada por todos los venezolanos. Es una sentencia de paz, de justicia, estabilizadora. Y bueno, que siga el debate, pues. En el país hay un bloque mayoritariamente revolucionario, que tenemos un proyecto, tenemos un plan, el plan de la patria, y tenemos un líder, un extraordinario líder, nuestro americano, de aquí, nacido aquí en Sabaneta, criado en un rancho de palma con piso de tierra,
como él mismo se hace llamar, el arañero de Sabaneta, comandante de comandantes, jefe supremo de esta revolución bolivariana, y presidente electo, reelecto, ratificado, reelecto, reelecto y reelecto. Y que está en una batalla en donde nosotros lo acompañamos con amor a él, a sus hijas, a su hijo, a sus nietos, a sus hermanos, a su padre, el maestro Hugo de los Reyes, a su madre, doña Elena, a su sobrino, sobrina, a todos sus familiares. Nosotros los acompañamos con amor patriota de paso. Y a él lo acompañamos con amor, con lealtad absoluta. Y nos sentimos felices de estar así, de ser así. Es una satisfacción profunda de nuestro espíritu, de ser leal al que ha sido leal con la patria, con nuestro pueblo, desde el primer día. A quien ha sido y es un revolucionario integral que le mueve la fibra humana, verdaderamente humana y cristiana, a millones en el mundo. Bueno, uno habla con orgullo de esto. ¿Cómo se puede hablar del comandante Hugo Chávez si no es con orgullo? Con felicidad de tenerlo y de nosotros enarbolarnos nosotros y nosotras como sus hijos y sus hijas, con su permiso. Asumirlo como nuestro maestro, como nuestro líder y nuestro jefe. Así habla nuestro pueblo. Y nosotros le decimos a aquellos venezolanos que de alguna manera lo ha adversado en alguna coyuntura, que nosotros tenemos un presidente extraordinario. Y nosotros los invitamos a ustedes, si ustedes quieren sentir la felicidad y la satisfacción de trabajar por la patria, de construir patria, quieren sentir la satisfacción de estar en esta patria victoriosa y de siempre vivir en la verdad y con la verdad, véngase para acá, para la revolución. Aquí hay, pudiéramos decir, dos bloques: el de los patriotas, el de los revolucionarios, el de los socialistas, el de los chavistas, el de los bolivarianos, y hay un bloque de una derecha con diversos grupos, factores, intereses que están ahí y que compiten a veces para ver quién inventa la locura más grande. Nosotros a ellos los llamamos a la ponderación también, a la serenidad. Agarrar mínimo, tranquilidad. El mundo no se acaba el 10 de enero, como no se acabó el 7 de octubre, el 16 de diciembre. El mundo sigue. Ustedes tienen las garantías de hacer política en este país. Las tienen porque está este hombre en la presidencia. Valoren eso. Comandante Hugo Chávez ha construido una patria que le da garantías a ustedes, la que no tuvimos nosotros, cuando casi niños y jóvenes, casi todos los que estamos aquí, bueno, vimos caer a tantos compañeros de lucha en las calles por los balazos de la represión que ustedes dirigían. O vimos a tantos compañeros y compañeras torturados, presos, muchos de nosotros. Cuando no estábamos presos nos estaban buscando. ¿Por qué? Por defender el ideal de Bolívar, por acompañar a este hombre que está aquí, Hugo Chávez. Ustedes tienen garantía de hacer política en este país. No se vuelvan locos, cojan mínimo, lean la Constitución, conéctese con la verdad, si aún les queda, de su cerebro y de su alma, y dense cuenta que la verdad de esta Constitución está en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, que la vida continúe con ímpetu, con fuerza. Nosotros llamamos a todos los venezolanos y venezolanas al trabajo. El destino de la patria está en nuestras manos y va a ser un destino próspero, de felicidad verdadera, dependiendo de la capacidad de trabajo, de disciplina y de creación de nuestro pueblo, de la clase obrera venezolana, de toda la clase obrera, de todos los trabajadores y trabajadoras, de nuestros comerciantes, de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, de nuestras maestras, de los soldados y las soldadas de la patria, todos unidos trabajando por la patria, para que el año que se ha iniciado bien continúe bien en cada segundo. Que nadie caiga en la tentación de un año 2002 o un año 2003, que le hicieron un gran daño al país desde el punto de vista económico. ¿Cuántos millones de dólares perdió la patria? Se calculan en más de 20 mil millones de dólares directos. ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron?
se pasó del 10% de desempleo a 23% de desempleo, cuando ustedes dieron el golpe de Estado, cuando sabotearon la economía, cuando sabotearon el petróleo. ¿Van a volver otra vez a llamar al llamado paro nacional, a las locuras de ustedes? El país lo que quiere es trabajar, que avance la patria. Y nosotros estamos aquí modestamente, con humildad, modestamente, colaborando con el presidente Hugo Chávez, para que este gobierno bolivariano, que es el gobierno del pueblo, esté ahí, firme, al frente de los avances de esta patria. Y así va a estar, en cada segundo de los días por venir. Y ustedes van a ver, cada mes, los logros en creación de empleo, en crecimiento económico, en beneficios sociales y económicos para nuestros trabajadores. Cada mes que pase, en implementación y desarrollo de la gran misión A Toda Vida Venezuela, de la gran misión Vivienda Venezuela, de la gran misión Saber y Trabajo, de la gran misión Hijos e Hijas de Venezuela, de la gran misión En Amor Mayor para proteger a nuestros niños y a nuestros abuelos y abuelas. Todos planes del comandante Hugo Chávez. Nosotros somos la máxima garantía de la paz de esta República y de la continuación diaria, permanente y la realización diaria de los planes del comandante Chávez, del Plan de la Patria 2013-2019. Y así lo vamos a hacer, con tranquilidad, con serenidad. La hora loca, olvídense de esa loca hora. Tiene que venir la hora de la sensatez, del trabajo, de la transformación revolucionaria de la patria, de la superación de la pobreza, de la igualdad. Esa es la hora que tiene que venir. La hora del socialismo, que como tanto ha dicho nuestro presidente Chávez, el socialismo, que no es otra cosa, para los cristianos y cristianas verdaderos, nosotros, el pueblo que es la iglesia, el pueblo venezolano que es la iglesia verdadera, el socialismo es la realización del reino de Dios aquí en la tierra, entre los humildes de la tierra, no entre los privilegiados de un clero que hace mucho tiempo que no es pueblo y que no es Cristo. Cristo, que nació en un pesebre al lado de los más humildes y excluidos, y que dio su vida por los pobres de la tierra en contra del Imperio Romano, ese Cristo liberador está representado en un pueblo que cree en la patria y que cree en Chávez, nuestro comandante y presidente. A ese pueblo nosotros le decimos, vamos a seguir en el trabajo. Mañana vamos a hacer un gran acto en homenaje al presidente Chávez. Nos vamos a juramentar todos con esta constitución, porque mañana es un día que se inicia, es un día histórico, porque se inicia el mandato del presidente Chávez 2013-2019. El comandante que había sido todas las conspiraciones del imperio. El comandante que el imperio decía en el 98, no, no gana. Ahí está, 6 de diciembre. El comandante que esta burguesía dijo, porque hay que recordar, los mismos que ahora enarbolan la constitución, en el 99, estuvieron en contra de la constituyente. Todos ellos, ustedes, estuvieron en contra de la constitución. Los carcamanes, la oligarquía. Y llamaron a votar en contra de la constitución. Y después la desaparecieron 11 y 12 de abril del 2002. La resurrección de esta constitución y la resurrección de nuestro presidente aquel 13 y 14 de abril fue gracias al pueblo y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Si fuera por ellos, estuviera todavía el dictador aquel que duró 47 horas. Quién sabe cuántas tropelías hubieran cometido contra el pueblo. Así que a nuestro pueblo nosotros lo llamamos mañana a un día de patria. Mañana 10 de enero es un día de patria. Con nuestra constitución, nuestro tricolor, nuestra alegría, nuestra claridad, que nadie caiga en provocaciones de los que quieren la hora loca esta de la derecha. Todo el mundo a la calle con serenidad, con tranquilidad, con seguridad y en solidaridad con nuestro comandante y presidente Hugo Chávez. Vamos a tener un acto muy hermoso desde el punto de vista humano, porque se inicia un periodo histórico de esta segunda década del siglo XXI con nuestro comandante al frente, pero además vamos a tener la compañía de presidentes, primeros ministros, cancilleres, vicepresidentes, jefes de delegación de casi 20 gobiernos del mundo. Imagínense ustedes que desde su corazón han venido a nuestra patria, allí a ver en los ojos de las mujeres y de los hombres de la patria. Y cuando le vean los ojos,
cuando le vean los ojos, mañana en esa manifestación de varios miles de hombres y mujeres que van a venir en metro, a pie, en autobús, en carrito propuesto, la gente de a pie, los humildes, los chavistas, los bolivarianos, los patriotas, si usted nos está escuchando y algún día no ha venido a una manifestación de esta porque o ha sido antichavista o ha tenido quién sabe qué cosa, venga para que vea lo que es amor en la calle, venga para que usted vea lo que es un pueblo amando, para que se contagie ese amor, nosotros lo invitamos. Porque cuando estos presidentes, amigos, hermanos y primeros ministros le vean los ojos a esas mujeres y hombres que están ahí, le van a ver los ojos a un solo rostro, el rostro de Hugo Chávez, porque nuestro pueblo es Chávez, nosotros todos somos Chávez, y mañana lo vamos a demostrar, un pueblo que enarbola una sola consigna, todos y todas somos Chávez. Así que bueno, queridos compatriotas, nosotros hemos querido compartir modestamente estas palabras, esta reflexión a nombre del gobierno del comandante Hugo Chávez, aquí con todas las ministras, ministros, con nuestros jefes militares, soldados dignos de esta patria, de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana digna, hemos querido compartir este mensaje, que es un mensaje de revolución. Y decir que es un mensaje de revolución es decir que es un mensaje de patria, de paz, de tranquilidad, de trabajo, de avance, que son los únicos sinónimos que tiene revolución. Revolución bolivariana igual a paz, igual a igualdad. Muchas gracias y buenas noches a todos y todas. ¡Viva Chávez! ¡Viva! Bien, Consejo de Ministros en el Palacio de Miraflores, escuchamos palabras de Nicolás Maduro, vicepresidente de la República, quien ratificó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y exhortó al pueblo venezolano a asistir mañana a las 10 a.m. al Palacio de Miraflores a apoyar al presidente de la República, Hugo Chávez. Amigos, y en otras informaciones les comentamos que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, inicia un nuevo proceso administrativo a la planta televisiva Globovisión. Luis Ugas nos informa los detalles. Muchísimas gracias por el contacto, amigos de Venezolanas de Televisión. Me encuentro en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, donde en estos momentos vamos a conversar con Pedro Maldonado, director de Conatel, que tiene una información importante para el país. Sí, buenas noches a todo el pueblo de Venezuela, especialmente a los que nos observan a través de los medios de comunicación en la noche de hoy. La motivación por la cual hemos llamado a esta rueda de prensa a los principales medios de comunicación del país es para anunciar que producto de una verificación que hemos hecho y un análisis que realiza la Gerencia de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a las transmisiones realizadas por los medios de comunicación, tal cual le atribuye facultad legal a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, hemos observado durante el mes de diciembre y el mes de enero cómo se han transmitido a través del prestador de noticias Globovisión o el canal de noticias Globovisión una serie de micros y una serie de mensajes con las grabaciones de alocuciones y de tomas de posesión del presidente de la República en otras oportunidades, así como la alocución del presidente de la República el 8 de diciembre, con el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en especial el artículo 231. Y después de una serie de verificaciones y una serie de revisiones de orden técnico, orden jurídico que se han realizado, esta Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha decidido iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio a la planta televisiva Globovisión por estar presuntamente incurso en los ilícitos administrativos que establece el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, el cual establece que los prestadores de radio y televisión no podrán difundir elementos que generen zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público, no podrán difundir elementos que atenten contra la estabilidad del sistema democrático, no podrán difundir elementos que vayan contra las autoridades legítimamente constituidas. También, igualmente, con respecto a elementos que tengan que ver con la generación de odio e intolerancia por razones políticas y religiosas, entonces se ha decidido el inicio de este procedimiento administrativo sancionatorio, donde el mencionado medio de comunicación tendrá el derecho constitucional al derecho a la defensa y al debido proceso, y donde presentarán en su oportunidad los alegatos que a bien tengan para defender los derechos e intereses que tienen en el marco de este procedimiento. Igualmente hemos decidido, como lo establece el artículo 31 de la Ley de Responsabilidad Social, el establecimiento de una medida cautelar innominada que ordena al mencionado prestador de servicio de televisión abierta la suspensión inmediata
y la obligación de abstenerse de difundir los mencionados micros que ha venido transmitiendo y que son descritos en la providencia administrativa que está por notificarse en este momento, o cualquier otro similar a los que se han venido transmitiendo. ¿Este procedimiento administrativo traería algún tipo de multa o algo parecido? Bueno, el artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social establece que de determinar el directorio de responsabilidad social al final del procedimiento que existen méritos suficientes para establecer una sanción, la sanción podría ascender hasta el 10% de los ingresos brutos percibidos por el canal de noticias en el ejercicio fiscal anterior, es decir, al ejercicio fiscal del año 2012. Igualmente podría ser sancionado con una sanción de hasta 72 horas de cierre. ¿Cómo va a ser la notificación a este medio televisivo? Bueno, la notificación está en el momento los abogados de la consultoría jurídica de la comisión realizando la respectiva notificación del inicio del procedimiento administrativo. En lo largo de los días, la ley les establece a ellos un lapso para presentar ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sus alegatos, sus defensas. Vendrán peritos, vendrán expertos a incorporarse tanto en la defensa de la planta televisiva, suponemos, y también los peritos que promueva la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Igualmente referimos y recordamos al pueblo venezolano que las decisiones que se produzcan en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio de estas características las conoce y las decide el directorio de responsabilidad social, que tiene 11 integrantes y que es un órgano autónomo donde hacen vida representantes de las iglesias, de las universidades autónomas, de la Escuela de Comunicación Social, de organizaciones de usuarios y usuarios. Ahora bien, Globovisión tiene varios procedimientos ya abiertos. ¿Cómo quedaría el canal sumándose a este nuevo procedimiento? Y si esta decisión tiene algo que ver con la petición que realizaba Diosdado Cabello de pues sancionar a la planta televisiva por su interpretación del artículo 231 de la Constitución. Bueno, fíjense, en primer lugar, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones tiene, como bien lo dije al inicio, desde el mes de diciembre y desde enero, revisando y haciendo un análisis constante, tal como se le ordena la Ley de Responsabilidad Social, de los elementos difundidos no solamente por Globovisión, sino por todos los prestadores de servicios de radio y televisión en el país. Producto de la verificación que se ha hecho es que se decide el día de hoy iniciar este procedimiento administrativo sancionatorio. Si mi declaración anoche de hoy coincide con una declaración realizada por el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es simplemente una mera coincidencia. Él fue presidente de Conatel y conoce bien el marco jurídico, el marco regulatorio que enmarca este tipo de actividad, y quizás con ese conocimiento pudo haber, emitido una declaración que se asemeja por mera coincidencia a un análisis que hemos venido realizando las últimas semanas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, eran palabras del director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, Pedro Maldonado, que nos estaba dando una información sobre otra apertura, otro procedimiento administrativo que se le está realizando al canal privado de noticias Globovisión. Esta es la información que tenemos y con esto... A Caracas, en esta coyuntura. Bueno, tienen todo el derecho a opinar como les parezca. Y el derecho, y está bien que tengan el derecho a decir y a dar su opinión. Pero uno no viene por lo que le parece a ellos, uno viene porque a los 77 años, capaz que si mi compañera me dice alguna cosa, le tengo que obedecer porque me ha bancado tanto. Pero va a ser difícil obedecer a otros. De todas maneras, nosotros no nos metemos donde no nos corresponde, pero tenemos que expresar la solidaridad con quien está pasando en un momento muy difícil, enormemente difícil, y en momentos de necesidad se acordó de mi pueblo, no nos dio la espalda. Y ese tipo de solidaridad que casi ni se practica en el mundo, es algo que hay que reconocerlo. Yo no conozco en la historia de América Latina, de los gobiernos por lo menos de América del Sur, que yo conozco alguien que haya practicado la solidaridad como lo ha practicado el pueblo venezolano, que tiene problemas, que tiene dificultades, que no está tocando el cielo con la mano, pero la naturaleza le dio
un montón de riqueza y más de una vez a quienes están necesitados le tendió una mano. Y yo sé que hay algunos, porque en todas partes hay egoísmo, que adentro dicen, no, ¿por qué no se lo da todo eso al pueblo venezolano, verdad? Y que le debe haber costado que le hayan reprochado en las campañas políticas. Y quienes se sienten latinoamericanos y se acuerdan de los que están en dificultades, nos está dando una lección a todos. La lección de un mundo que tiene que venir, el mundo que tiene que venir es un mundo que tiene que ser menos miserable, tiene que ser más generoso. Y yo tengo que venir a reconocerle eso. Y a subrayarlo. Y a subrayarlo. En el momento que hay pueblos muy ricos y que tienen al lado otros que están padeciendo y ni se acuerdan, ¿verdad? Bueno, qué fácil sería terminar con la pobreza en el mundo. Pero necesitaríamos unos cuantos, como Chávez, al frente de los países ricos, para acordarnos de los sometidos de África, de los que todavía por millones en América Latina no tienen una casa con luz o con agua y tienen hasta dificultades para comer. Su relación con Chávez es antes incluso de que ambos fueran presidentes. Sí. ¿Cómo es esa relación? Y bueno, es una relación de luchadores. Un día apareció por el Uruguay aquel coronel oscuro que había medio rodeado de una aureola de golpista. Y nosotros estábamos saliendo de la vacuna de los militares golpistas en el sur. Y entonces lo miraban como de reojo y le tenía miedo, pero nosotros sabíamos un poquito más de la historia de Venezuela. En Venezuela siempre hubo militares que venían de abajo, que mantenían las relaciones con su origen de clase. El ejército venezolano tuvo sus características muy específicas, muy especiales, por ciertas cosas que vienen de muy de atrás, que no es del caso analizarlas. Pero en el Uruguay muchos de mis compatriotas tenían el prejuicio, si es militar, es reaccionario y es golpista y esto y el otro. Todavía lo tienen mucho, todavía lo tienen. Otros sabíamos que no. Y bueno, lo conocimos, sabíamos que estaba preocupado por el destino de Venezuela y claro, no podíamos prever